pago por 10 kilovatios hora, sí, 40 euros. Y por 250 kilovatios hora pago, ponle que paga, no sé, 90 euros. ¿Vale? ¿Tú puedes sacar de ahí cuánto pagas por kilovatio hora? Sí. Y puedes sacar una recta que te diga, según los kilovatios hora que has gastado, cuánto dinero tienes que pagar. Lo puedes sacar, porque esto es. Son dos puntos de una recta. Aquí están los kilovatios hora y aquí están los euros. ¿Vale? Y tengo que por 100 kilovatios pago 40. Y por 250 pago 90. Entonces yo puedo hacer la ecuación de esta recta para saber cuánto pago por kilovatio hora. Y algo más que tú no sabes todavía. Entonces, punto A. 140. Punto B. 250, 90. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? ¿50 partido 150? La pendiente es un tercio, ¿vale? Y ahora la ecuación de la recta es y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0. ¿Cuánto es y sub 0? 40 más un tercio por x menos 100. Queda igual a 40 más x partido 3 menos 100 partido 3, que es 33,3 periodo. Esto sería x partido 3 más 6,6 periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada kilovatio hora te cuesta el número que hay delante de la X. Si quieres, lo voy a poner así mejor. Esto es lo que cuesta un kilovatio hora, que es un tercio, serían 33,3 céntimos. ¿Vale? Y esto es lo que cuesta tener la línea contratada, 6,6 euros. Y ahora si te dicen, ¿cuánto tengo que pagar si gasto 200 kilovatios hora? Esto es la interpolación. Si sacar un valor que no tienes a partir de dos valores, pues me va a costar más o menos un tercio por 200 más 6,6. ¿Cuánto es? Creo que es 73, más o menos. ¿Vale? Y ya está. Esta es la ecuación de la red.